Como seguramente se habrá informado en días pasados, se dio a conocer un programa que se llama Vacaciones Dignas, que es parte de todo el gobierno federal para que todos los trabajadores tengan el derecho de tener vacaciones realmente dignas, de amplitud de días, no exceso tampoco, por supuesto, para no sobrepasar todo lo que es la productividad, pero finalmente que todos los trabajadores pues sí tengan estas vacaciones dignas, y para ello está con nosotros, y mucho agradecemos su presencia, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, además gran amigo Marco Valerio Pérez Goyaz. Secretario, buenos días, Miguel Ángel, bienvenido. Feliz año. Buenos días. Bienvenido, gracias, secretario. Feliz muchas gracias año. Por la oportunidad. Pues esta es una muy buena noticia para todos, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad de formar parte de las mesas de trabajo para la elaboración ya de la modificación de la reforma de ley en el Senado. Tiene una justificación importante. En primer lugar, valorar al capital humano como lo más importante de una empresa. Claro. La inercia en el mundo viene en ese sentido. Ya veníamos viendo cómo existió la entrada en vigor de la norma oficial mexicana que establecía la valoración del estrés laboral. Y después de esto, México, dentro de la Organización Internacional del Comercio, era el país que más desgastaba a su plantilla laboral en el entendido de horas por semanas laborables y menos días de vacaciones. Entonces, esa justificación trajo como consecuencia la modificación para que se aumentara al menos por cada año 12 días de vacaciones, y cada año de los primeros 5 aumentar 2. Ya después del 6 al 10, cada 5 años después, se aumentan 2 días por cada 5 años hasta llegar a 30 días. La verdad, festejo. La interpretación ha sido ambigua, entró en vigor el 1 de enero y hay quien quiso interpretar en el sentido de que si el año laborable inició en el 2022 y concluyó su primer año, hoy, por ejemplo, hoy 11 de enero, decían, oye, pues que entren, que le apliquen los 11 días conforme a la nueva ley de los 12 días y los 6 días que tenía anterior la ley conforme al año. La verdad es que no es así. Perdón, la ley marca que por ningún motivo, puede tener menos de 12 días el trabajador. Esto quiere decir que si hoy fuera su primer año, el hecho generador de la generación de los derechos, del surgimiento de los derechos, es 12 días. Entonces, no hay interpretación, no hay nada mixto, no hay nada híbrido. Es o se aplica, si yo generé mi primer año en diciembre y todavía no ejecuto mis días de vacaciones porque tengo 6 meses para solicitarlo, tengo que hacerlo conforme a lo anterior a él. Pero si ya es en este año, o por sea, ningún motivo cumplido al año, son los 12 días. 12 días, al menos. Si yo hoy, 11 de enero, cumplo 4 años, si la ley me marcaba otros días, yo agarro 12 años, 12 días por el primer año y 2 días por cada año, es decir, serían 12 más 4 por 2, 20 días yo tendría hoy de vacaciones mínimo. Si el contrato individual, el contrato colectivo, marca más días de vacaciones, la ley marca eso. La ley dice mínimo esto, si las condiciones, el patrón les da más, bienvenido, todo lo que sea a favor del trabajador es mejor. Entonces, prácticamente es eso. Por ningún motivo pueden conmutarse los días de descanso real por dinero. Muy bien. No, tienen que gozarlos. Los 12 días es derecho del trabajador elegir cómo los toma. Puede tomar los 12 días de manera corrida o decir, ¿sabes qué? Puedo hacer 2 periodos de 6 o 4 de 3 o 1 de 5 y 1 de 7. Es decisión del trabajador, por supuesto, avisar al empleador y en ese sentido hacer un acuerdo. Pero la ley marca que es decisión del trabajador y que puede hacerse, gozarse los 12 días o más, según sea el tema, a petición y a voluntad del empleador. La verdad es que hay que festejar esta reforma, porque imagínense, hay países como Cuba, qué decir de Estados Unidos y Canadá, pero Cuba, desde el primer año, les dan 30 días de vacaciones. Estados Unidos, hay estados que tienen 30 días de vacaciones, sí, también. Son nuestros socios comerciales y además nuestros vecinos. Claro. Me parece que es importante. Los empresarios lo tomaron muy bien. Hay algunos que quisieron interpretar en estos ahorros malentendidos que pudieran hacerlo así. Hoy, precisamente, en un momento más, voy con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco a hablar de este tema, a aclarar. Quien no cumpla, vamos a seguir asesorando todo el mes de enero, asesorar a las empresas y a los trabajadores en nuestras instalaciones
tanto de la Secretaría del Trabajo en Palma 96 como las oficinas que tenemos regionales en Puerto Vallarta, Autlán, Ocotlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Autlán, ¿no? Pero si no lo hacen, la ley nos faculta para revisar, inspeccionar y si están mal, pues sancionarlos. Claro. Lo que queremos es seguir avanzando. Ya lo vimos, la agenda laboral de Jalisco nos da como consecuencia que nos hayan considerado en el 2022 como el estado que mejor ejecuta la agenda laboral, uh-huh. el estado que más empleos genera de todo el país. No es la Ciudad de México con una población casi tres veces más que la de Jalisco, no, es Jalisco. Y en ese sentido sé que vamos a llegar a grandes entendimientos. Hay grandes empleadores en Jalisco que nos vamos a quitar ese chip de ese ahorro falso de querer decir que cuesta mucho dar las vacaciones. Lo mejor que tiene una empresa es el capital humano. Si el capital humano está capacitado, está descansado, es comprobado que van a tener una mejor ejecución, una mejor producción, sea cual sea, sea servicios o sea producto lo que tenga la empresa. Pero nunca falta un arroz negro entre la olla, porque a final de cuentas pues no ha habido empresarios que finalmente no tengan esa sensibilidad, esa visión que finalmente es mucho más productiva. ¿A qué? ¿Cómo ha reaccionado, digamos, el sector empresarial en lo general y a lo mejor en particular de algunos grupos? Apenas entró en vigor el día primero, uh-huh. el primero fue inhábil, el 2 fue el día realmente hábil en el que se ejecutó, pero ha reaccionado en general muy bien. A ver, recordemos que Jalisco a nivel nacional es el que más aporta al Seguro Social por conducto de los empleadores, ¿no? Insisto, hubo algunas malas asesorías que queriendo ofrecerles ahorros malentendidos, pues los han tomado o los han querido interpretar de esa manera. Sé que no va a ser así, nuestro papel es aclarar, es asesorar. Claro, quien siga insistiendo en no cumplir la ley, pues las sanciones son fuertes por la Secretaría del Trabajo para sancionar a las empresas o empresarios que en ese malentendido ahorro pues no cumplen y no atienden. Además, es un perjuicio para ellos porque no es fortalecer, insisto, el capital humano de su empresa. Lo vamos a hacer, lo hicimos valer, pero nuestro objetivo inicial y prioritario es conciliar. He instruido también al centro de conciliación en Zapopan para que reciba a los trabajadores, inclusive a los empleadores, a seguir asesorándolos, a decirles cuál es la correcta interpretación, al mismo Procuraduría de Trabajo, al área de inspección, a todas nuestras direcciones generales, para que podamos hacer llegar esta información valiosa a los jaliscienses, a la fuerza productiva de Jalisco y en el entendido, insisto, de seguir siendo un ejemplo nacional en el cumplimiento de la ley laboral. Claro, y además es un derecho al que tienen todos los trabajadores, menos quienes trabajan por honorarios. Por honorarios, cuando es una prestación de servicio profesional. Claro. La ley marca cuando hay una relación laboral y ahí, en razón de eso, todos los que encuentran en esa circunstancia tienen derecho a estas vacaciones. Insisto, yo festejo. Qué bueno. Lo dije, espero que en el futuro se aumente, porque al final del día nuestros vecinos, nuestro ente competitivo, donde estamos haciendo lo que es Estados Unidos y Canadá, lo hacen más. La OIC, la Organización Internacional del Comercio, nos ha establecido como un país que en el pasado se desgastaba de más a la plantilla laboral. Hay que voltear a verlo, insisto, como es lo correcto, como el verdadero capital humano de las empresas y de ahí apuro a generar mucha buena producción y muy buenos dividendos en materia laboral para Jalisco, ¿no? Pues muy bien, bueno, pues creo que es un gran paso a favor de los trabajadores, incluidos nosotros. Claro, por supuesto. Claro, bueno, sí. Pues creo que esto es una realidad que amortigua pues el estrés que a veces se genera por todo, por la falta de estos espacios, y bueno, pues también se pierde productividad. No, y además, ¿no? Hay que verlo como algo positivo. Claro, decirlo. Hay gente que tiene temor de denunciar a una empresa porque cree que puede tener represalias. Yo lo que les ofrezco es recibir inclusive en mi email oficial, marcovalerio.perezgoyaz@jalisco.gov, y sin necesidad de que se sepa quién lo denunció, acudimos nosotros a las empresas para verificar y provocar que se cumpla. Claro. Para apoyar, por supuesto, a los empresarios, pero primordialmente a la clase trabajadora de Jalisco, que ha hecho que Jalisco hoy sea el motor económico de este país, sin duda alguna. Así es. Pues, secretario, muchas gracias. Agradecemos muchísimo. Lo mejor, feliz año. Muchísimas gracias, secretario. Y bueno, queda clarísimo que es un derecho completamente humano. Claro que sí. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos, si nos lo permite, a una...